Hoy se presenta aquí en Marbella, en la Milla de Oro, una galería de arte muy especial. Vamos a hablar con Patricia, que ha convocado, y a los medios de comunicación para informarnos de este nuevo espacio. Patricia, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Elena, ¿cómo estás? Historia más bonita, ¿no? Porque no me esperaba ver unas obras tan maravillosas y, bueno, un artista totalmente para mí nuevo. No lo conocía, aunque sí que él es muy conocido y hay muchos coleccionistas de sus obras y, bueno, pues un artista de renombre. Pues Thierry Lichmon es un artista que ha venido a trabajar a Marbella. Vino hace 4 meses para preparar lo que es 4 exposiciones internacionales a Nueva York, en Asia y también en Europa. Y resulta que vino simplemente pues a preparar esas exposiciones, pero no conocía Marbella, ni nunca había expuesto en España. Así que, como tenía aquí coleccionistas, le recomendaron porque era un sitio pues agradable para vivir, estar tranquilo. Y cuando vi el ambiente, decidió coger un local para, mientras está preparando estas exposiciones para el año que viene, pues tener obra expuesta. Entonces, a lo mejor esta prueba que está haciendo durante lo que es el verano, hace que esté satisfecho y se quede durante todo el año, lo que es con un espacio expositivo. Él también tiene un espacio expositivo que es según la temporada alta en Tramontana, en Suiza, donde es también un sitio con un turismo de lujo, con un ambiente muy parecido al de Marbella. Y él tiene unas obras que están basadas en la figuración, son muy expresionistas, con temática un poco crítica sobre la sociedad, pero al mismo tiempo con una técnica de bronce muy desarrollada. Y tiene bastante variedad porque hace la misma versión del tema en dibujo, bronce, que es su especialidad, y óleo. Y no sé, es venir y conocerlo. Estamos en Marbella Real, en el número 21, al lado de la conocida cafetería Pan y Mermelada, enfrente de Villa Tiberio. Y la verdad que la idea es ser un showroom de su obra y estar abierto de 10 a 6 todos los días, de lunes a viernes, y los sábados de 10 a 5 de la tarde. No sabes si van a ser también una galería a lo mejor de compartir con otros artistas, o irán cambiando cada X tiempo y mostrando nuevas obras. No, precisamente esa es la curiosidad. Él ya tiene un nivel, lleva 40 años en lo que es creando y haciendo exposiciones por todo el mundo, en Europa, en Asia y en Estados Unidos. Y esto va a ser un espacio que él ha cogido para mostrar su obra solamente. Además, eso es también una de las ventajas, que es precio de taller de artista. O sea, el mismo precio que las galerías se encuentran cuando tienen una obra suya. Es el mismo precio. Entonces, es muy diferente cuando te encuentras la obra de un artista en una galería donde hay comisiones, hay unos acuerdos, y es diferente. Esto es directamente el precio de taller. Tú, Patricia, qué curiosidad, que es verdad que hace un montón de años, como 15 años o muchísimo, que te conocí precisamente trabajando en galerías de arte, que convocaba siempre a los medios y tal. ¿Qué te ha parecido ya a nivel personal, por ejemplo, estas obras? Bueno, pues yo he estado 15 años 100% dedicada al mundo del arte. He seguido implicada, lo que pasa que a lo mejor no públicamente, pero sigo, y he sido y sigo implicada, y seré y seguiré. Y hoy en día, por lo que sé conocer a Thierry, me ha interesado mucho porque es un artista muy vitalista, es un artista muy afrancesado, pero al mismo tiempo con una crítica social. Tiene piezas que son un poco la crítica sobre los hombres de negocio, las piezas que hay hoy en día. Están representadas por lo que son arlequines, que es una figura muy francesa, pero son arlequines con un punto inquietante. También el hombre de negocios con una cara que es como una calavera, como ya lo que es absorbido por el sistema del estrés y de la ambición. Y creo que es un artista que se expresa en tres maneras diferentes y de una manera muy interesante, que no deja a nadie indiferente. Creo que es la clave de su obra. Por ejemplo, aquí tenemos esta pieza que tiene incluso lo que es... Todo el mundo que pasa le levanta la faldita. Sí. Y a la bailarina no le falta detalle cuando se levanta la faldita. O sea que... Todo el mundo levantándole el tutú, me tiene que hacerlo también. Sí. Sí. Pues muchas gracias, Patricia. Yo creo que hay un señor muy amigo de... Bueno, la entrevista no se la hemos hecho al artista, puesto que habla francés, pero mira, podría decir unas palabras, ¿no, Patricia? Y así lo conocemos y lo damos a conocer a nuestros telespectadores. Bueno, vamos a ver si podemos hablar con un coleccionista que es muy amigo del artista, que está aquí, y luego intentaremos también de darlo a conocer a nuestros telespectadores. ¿Te parece, Patricia? Muy bien, muy bien. Voy a buscarle, ¿vale? Gracias.
Bueno, vamos a hablar con el señor Juan, que es coleccionista de las obras de Terry, que es el artista, que ya teníamos muchas ganas de saludarle. Bueno, Juan, como tú eres español perfectamente, me gustaría que definieras las obras de tu gran amigo y artista, que está hoy aquí abriendo esta nueva espacio. Pues sí, este señor hace unas obras un poco desfasadas, muy interesantes, y yo soy coleccionista porque me gusta la técnica y me gusta más que nada la expresión, y la expresión es extrema. Y a partir de ahí, después hay que hablar de la técnica, lo que hace él, y son fuerzas vivas de todo lo que se puede tener en una vida personal y profesional. Por ejemplo, aquí tenéis al abogado, que es un hombre de negocios, y se ve la locura, se ve la carabela y se ve lo que es la vida de los negocios. Y después tenemos el arte, tenemos, por ejemplo, aquí las bailarinas, y a él lo que le encanta más que nada también es la payasada, es decir, estos payasos que son las cosas ligeras de la vida, y me gustan. Bueno, si me ayudas, por favor, Juan, a traducirle mi pregunta, y es ¿por qué eliges Marbella para exponer tu obra y tener tu propia galería? Alors, elle te demande pourquoi tu t'es installé à Marbella et quel plaisir, oui, et quel plaisir as-tu à venir ici? Alors, tu réponds, je traduis. Il y a deux choses. Un, travailler sur la tauromachie, travailler sur la gestuelle de la tauromachie, à des deux personnages, le toréador et tout l'ensemble qu'il y a festif. Là, je travaille là-dessus à l'heure actuelle pendant peut-être un an pour arriver à sortir deux ou trois tableaux sur l'année d'après. Ça, pour moi, c'est primordial. Quand j'ai connu Jean-Manuel, moi je voulais aller travailler en Italie. Et il m'a dit, tu fais une erreur, il faut que tu viennes en Espagne. Et je suis tombé en Espagne, voilà, je suis en Espagne. Et puis je découvre les Espagnols, je découvre ce côté passionnel, ce côté qui va avec ça, un petit peu. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivé ici, et c'est grâce à mon ami que je suis là, et j'espère y rester le plus longtemps possible. Bueno, pas traducir de manière un peu simple. Él quería instalarse en Italia y finalmente yo le dije, ¿qué vas a hacer en Italia? Ven a ver a España, ven aquí a Marbella, y quedó enamorado porque le gustan los animales, como veis hay bastante animales, y entonces él se va a lanzar ahora en un estudio de toros y de toreros, y va a hacer normalmente tres piezas en el año que viene para utilizar más la cultura española, que le gusta mucho. Ahí está. Bueno, en primicia, ¿no? Ya no lo ha dicho, eso, ¿no? Eso mismo. Es una primicia. Es una primicia, c'est une avant-première. Exacto. Es una primicia. Enhorabuena, felicidades, son preciosas. Je te remercie. J'avais fait une toile sur la tauromachie. Et quand je l'ai fini, je l'ai déchiré parce que j'étais pas dedans. Comment vous expliquer? J'avais pas attrapé la subtilité et l'intelligence de la gestuelle de la tauromachie. Está explicando que empezó hace unos años a hacer un toro y no comprendía bien la gestual y los movimientos. Y es cuando vino aquí que se dio cuenta y que le gusta muchísimo. Por eso se va a lanzar en eso. Et donc cette année, va voir cinq tauromachies. Va a ir a cinco corridas de toros, quiere verlas y quiere hacer fotos de la gestual. Ahí está. Felicidades. Te felicito. Muy bien, muchas gracias.